Bueno, pues esto ya va para doña Rubí, ¿vale? El rabo ya está chirriando. El huevo, tengo aquí un cacharrito. Con un huevo vale. Lo he hecho aquí. Está ahí un ¿vale? De dos, lo batimos. Tengo aquí la carne picada. Esta la cojo aquí, el puchero. ¿Vale? Plato a lavar. Vale. Entonces, un poco de sal. Ahora yo tengo aquí tres ajos. A quien le guste que lo ponga, a quien no, que no lo ponga, ¿vale? Voy a pelar uno. Voy a pelar uno. Y yo le hago que le hacen cuadradito. Me gusta más este poco. Está más pequeño. Cuadradito. ¿Vale? Voy a dar cuatro cortes así. Lo echamos. A ver. Ahí. No le voy a echar más. Esto. Yo no lo voy a hacer con el tenedor. Tengo la mano limpia. La voy a hacer con la mano, pero bueno. Lo vamos a hacer con el tenedor, ¿vale? Y esto se quedaría. Yo lo dejo aquí, nada, un pelín macerando, que coja, chupa un poquito la carne, es una carne de ternera, me gusta ponerle algo de cerdo, porque se quedan más tiernecitas, pero bueno, vamos a hacerlo hoy de ternera, ¿vale? Esto ya lo tengo aquí, ¿ok? Esto, tengo aquí un pan rallado, no le echo mucho ajo porque esto lleva un poco de perejil, ¿vale? Y ya me lo voy a volcar aquí. Esto lo vamos a tirar con el huevo y la cascarita del ajo. Y esto para freír, un poco de aceite de girasol, no más, no más. No más. ¿Vale? Es un poquito porque tampoco es tanto, ¿sabes? Me cojo un poquito de huevo para que se quede más tiernecita, ¿sabes? Esta ollita ahora le voy a picar una cebolla. Lo vi, está tan loro. Aceite de oliva.
Bueno, seguimos. Cortamos la cebollita por aquí. Está poniendo ahí un poco música, pero estaba aquí. A ver. Esto está muy en silencio, ¿sabes? Bueno, esto por un lado, ¿vale? Bueno, entonces... Esto lo tengo aquí, lo voy a hacer por aquí, esto por aquí, que voy a empezar a hacer las albóndigas, ¿vale? Que esto es súper sencillo. Esto lo pongo aquí flojito, aquí lo pongo flojito, y nada, y esto es esto. Vamos a hacer las pequeñitas, ¿vale? No están cortadas como saliendo de la fábrica, todas iguales, mirad, no lo cuenta, pam, pam, truco, truco. Thank you.
Echa un poquito de sal aquí a la cebolla, ¿eh? Siempre que se refría algo hay que echarle un poquito de sal. Corto, un poquito corto. Queda un huevo que voy a lavar bien. A ver. Que luego lo voy a echar para cocerlo. Luego me gusta picarlo con las albóndigas, ¿vale? Echáis cómo vaya el rabo, ¿no? Yeah.
No puede ganar. Voy a marcarla un poquito para luego va a cocer y no se quede muy para allá. Marchita. Bueno, esto entra dentro del juego, ¿sabes? Porque, bueno, estar haciendo aquí un poco el gamba, pues...
o me he comido un cafetito cuando he salido del Mercado Madrid con un par de porras de espectáculo, ¿sabes? Ahí donde mi amigo Carlos, el dueño de la churrería, y estaba a tope, a tope, está todos los días a tope, a tope. Estuvo cenando una noche allí con la familia. Muy buena gente. La gente buena siempre nos juntamos, ¿sabes? Eso está bien. Lo lavas bien, bien lavadito. Entonces, yo en vez de ponerlo a cocer aparte, lo pongo aquí junto con eso. Me ahorro de tener otro cacharro por ahí en la lumbre. Y al fin y al cabo está bien lavadito y te hace la misma función, ¿sabes? Y esto ya, pues aquí, a lavar. Más o menos del mismo misterio que es eso, un poco aquí porque se marquen un poquito, ahora van a coger ahí, a ver. Pues esto es lo mismo que os decía antes, pues esto, pasarlo fuera. Que os he dicho, no le echo vino, ¿sabes? Voy a echar un poquito, una pastilla, que no hace falta, pero bueno. Y tengo el cacharrito este aquí, limpio otra vez, voy a cubrirlo un poquito. Tengo aquí un saco de patatas. Me voy a pelar tres patatas que también se pueden echar, ¿vale?
Yo las hago así, mira, ¿ves? Al centro, estas chiquititas, otra vez al centro y le pego aquí un corte, ¿no? Los guisantes para el final, ¿vale? Porque pequeñita pa. Mira. Con rubí, esto es fácil, hija. Esto es ponerse. La vida es ponerse. El que quiera conseguir algo lo consigue. Tarde o temprano todo se consigue en la vida. ¿Vale? Con un poquito de esfuerzo, sacrificio y dolores de cabeza. Esto ya se va a quedar aquí. Aquí la que mira qué color más bueno se ha quedado esto. Y ya está. Yo voy a ir recogiendo ya aquí historias. Estoy recogiendo la historia, limpiando esto un poquito. Claro, como no voy a utilizar más, voy a guardar. Ajo, iba a echar más, me ha sobrado dos. Pues al cacharrito, a guardarlo, a otra historia. Así que nada más, vamos a dejar que termine y ya está, y esto no es más historia. Así que ya tienes la receta de más o menos. Luego, pues esto cuesta que esté, le echas guisante, el huevo lo sacas, lo enfrías, lo pelas y lo partes en cachitos y ya lo tienes hecho. Venga, luego nos vemos. Con el rabo ya os enseñaré cómo va. Ya voy a pelar una patata ahora, unas patatas panaderas, que las voy a meter al horno para hacerle un fondo al rabo. Venga, hasta luego.